Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues amigos, estamos aquí de vuelta en el criadero y el día de hoy vamos a hacerle limpieza a todas las cucarachas. Pues amigos, si recordarán en videos pasados, pues hicimos un cultivo de cucarachas, ustedes vieron que hicimos. Pero en realidad pues ya tenemos varios cultivos de cucarachas y ha llegado el momento, amigos, de hacerles su mantenimiento, su limpieza, porque la verdad es que pues sí están algo sucios. Así que pues el día de hoy pues nos vamos a dar a la tarea hacerle la limpieza a todas las cucarachas, amigos. Entonces, bueno, les voy a mostrar ahorita, amigos, qué cucarachas son las que tenemos por aquí. Quiero que observen. Tenemos esta caja de aquí, que esta caja de aquí es de... Les voy a mostrar... Esta caja aquí es de dubias, vean, la dubia. Supuestamente las que tienen las alas cortas son las hembras, o sea que esta quiere decir que es hembra. Y las que tienen las alas largas como esta de aquí, pues vienen siendo los machos, ¿no? Pero pues aquí está el cultivo de dubias, la verdad es que, pues a mi parecer va bien. No hemos consumido tanta dubia, miren esta de aquí, ya voy a poner aquí un pequeño huevo, si lo notan. Según tengo entendido, los machos son los que cuidan los huevos, supuestamente. No sé, no estoy seguro al 100%, pero pues aquí está el cultivo de dubias, amigos. Entonces toca hacerle limpieza. También les voy a mostrar qué tengo por aquí ahorita. Vamos a tapar este y les voy a mostrar que de este lado tenemos lo que es el cultivo de runner, pero este de aquí, la verdad es que no nos ha ido tan bien, no se ha reproducido como yo esperaba. La verdad es que desconozco por qué. Miren, aquí aparece ahí un huevito. Miren. Entonces hay que esperar, hay que darle tiempo a estas a que se reproduzcan. La verdad es que les digo, desconozco por qué razón no se estén reproduciendo como tal. Pero pues aquí están, amigos, unas cuantas runner. Vamos a darles tiempo a ver si se logran reproducir. Por aquí no hay muchas. Esta va a ser muy rápido esta limpieza, ¿no? Aquí no hay tantas, amigos. También, ahorita vamos a ocupar también lo que viene siendo estos, porque voy a hacer algunas modificaciones para ver si me funciona. También tenemos por aquí un pequeño cultivo de dubia, de lobster. Quiero que observen. Este cultivo lo habíamos dividido en dos, porque pues ya se habían hecho demasiadas y ahorita pues hemos estado consumiendo demasiada lobster, ¿ven? Pero aquí está, este a lo mejor también le hacemos limpieza. También tenemos aquí el cultivo, amigos, de lo que viene siendo la de Madagascar, amigos, miren. Aquí está el cultivo de Madagascar. La verdad es que estas cucarachas están enormes. Quiero que escuchen cómo las hacen. A ver, ¿no quiere soplar? Sopla. Sopla. Uy, ¿escucharon? Algo que tienen estas cucarachas, amigos, es que las crías pues nacen vivas, ¿no? Nacen bien, lo que viene siendo vivas, directamente desde la cucaracha. Escuchen cómo soplan. Oigan. ¿Se escuchan? La famosísima cucaracha sopladora. Pero aquí está, tenemos algunas pequeñas. Les digo que esta no se ha dado muy bien tampoco. Esta tarda demasiado en comenzar a producir. Pero pues aquí está, ¿no? También hay que hacerle su limpieza. A ver qué tal. Y esta otra de aquí, amigos, que fue la que vieron ustedes en el video que grabamos. Esta de aquí es la otra de lobster, miren. Esta pues ya está, el cultivo está muy bajo. Vamos a hacerle su limpieza y vamos a adaptarle para ver si podemos aumentar lo que es la producción. Pero miren, sí hay bastante chiquitas, eso me agrada bastante. Pero aquí va, miren, ahí va poco a poquito nuevamente retomando, pero pues ya la limpieza es necesaria, ya le hace falta su limpieza, así que vamos a ponernos manos a la obra, amigos, porque ya les hace falta su limpieza. Voy a usar lo que viene siendo este topper,
Que pues normalmente uso yo para limpiar las ratas, pero pues ya lo enjuagué, ya lo limpié. Y vamos a comenzar a pasar lo que viene siendo la cucaracha aquí. Limpiamos lo que es el bote principal y las volvemos a pasar, amigos. Quiero, como les digo, quiero hacer como una especie como de no sé cómo llamarlo, como paneles de estas ondas con palos. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que quiero hacer, amigos. Bueno, pues mis amigos, vamos a empezar con esto. Voy a comenzar a pasar lo que son los cascarones de huevo con todo y cucarachas. Aquí los vamos a poner así. No sé si esté viendo abajo, pero ahorita les enseño. Aquí los vamos a poner. Hay que tener cuidado con las gallinas porque les encanta devorar insectos. En este caso, las cucarachas, pues les encanta, ¿no? La ventaja de la adubia, amigos, es que pues no trepa. La verdad es que es una cucaracha muy, muy, muy recomendada, muy fácil. Es una de las cucarachas que más me gusta. Porque pues cuando no es tan grande, pues la verdad es que yo siento que es como hasta como una cochinilla, ¿no? Podríamos verlo así, porque no tiene como que mucha forma de cucaracha y además de que es la cucaracha con, una de las cucarachas, no es la más principal, pero es una de las cucarachas con mayor proteína para lo que son nuestros animales que comen insectos, nuestros reptiles o alguna especie de mamífero que ocupe comer insectos. La verdad es que la adubia es un muy buen alimento, pero otra desventaja que tiene, pues es que es demasiado costosa, amigos. Si ustedes saben de lo que les hablo, pues la cucaracha adubia, dependiendo del tamaño, pues suele llegar a costar de unos 50, 2 hasta 3 pesos, dependiendo del tamaño, cada cucaracha. O sea que sí es algo costosa. Imagínense cuánto puede llegar a costar un millar de cucarachas de adubia. Estamos hablando de unos 1300, 1400 pesos sin ningún problema puede llegar a cotizarse en lo que es la cucaracha, la adubia. Es una de las desventajas que tiene, pero como les digo, es muy, muy nutritiva. Bueno, pues vamos a darnos una prisa para hacerles su mantenimiento, amigos. Quiero que observen algo, amigos. Bueno, esta vamos a echarla para acá. Pero quiero que observen algo. Miren, esta cucaracha, si algunos de ustedes nunca han visto, pues, pero esa es una cucaracha que recién ha mudado, amigos. Esta es totalmente blanca. ¿Y la ven? Totalmente blanca porque recientemente mudó. Por eso es que está así. Si se dan cuenta, pues aquí hay muchos como cáscaras de cucaracha, podríamos llamarlo de esa manera. Miren. Pero es porque pues, las cucarachas crecen pues mudando lo que es su piel. Por esa razón es que hay demasiadas cáscaras, amigos, de cucaracha. Vamos a meter aquí la cucaracha blanca. Y esta de aquí pues está como que ya moribunda. Pero quiero que vean a la gallina cómo se vuelve loca. ¿Ven? Esta es la azul, vean, vean. La azul se vuelve loca, ¿eh? ¿Ven? ¿Quieres? ¿Quieres cucaracha? ¡Ay! ¿Quieres? ¡Ay, me la ganaste, maldita! Vamos a echar a correr por ahí, a devorarla y disfrutarla. Miren, ya se la lleva. ¿Ya? ¿Qué tal? Miren. Hombre, es canija la azul. Así le vamos a poner la bonita azul, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a sacar todo el sustrato, revisando bien que no haya cucarachas o huevos de cucaracha. Inclusive, yo creo que voy a guardar el sustrato unos días. Para ver si no se queda ningún huevecillo, amigos. Y pueda haber algún problema, ¿no? Con la basura, pero aquí está. Vamos a guardar el sustrato en una bolsa, como les digo. Y esperar a ver si no nacen. O si no vemos nada. Si ya vemos que no hay nada,
Vamos a proceder a tirarlo, ¿no? Pero aquí está, miren. Listo, amigos, pues ya hemos limpiado por completo el recipiente de las cucarachas. Y ahora lo que voy a hacer, amigos, es que ahorita lo vamos a llenar de su sustrato. Pero lo que quiero hacer es usar estos, pero los quiero unir como con palitos. A lo mejor no llenarlo por completo, pero sí que estén con una separación mínima. Pues para evitar aplastaduras y que la cucaracha pues esté muy muy amontonada. Entonces lo que voy a proceder a hacer es, a lo mejor, no sé, yo creo que ahorita voy a ver cuántos van a caber. A ver, vamos a ver cuántos van a caber. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. Yo creo que con unos 6 está bien. Que queden así con su separación. Ah, voy a ver si le metemos uno más para que sean 7 o 8, ¿no? Y vamos a ir lo que viene siendo unos pequeños agujeros. Ya veo ahorita si uso la pistola de silicón que tenemos por aquí. Pues para fijarlos y que queden bien fijos. Y a ver si los ponemos en los 4 puntos, ¿no? Arriba y abajo. A ver qué tal nos queda, amigos. Vamos a hacerlo, a ver qué tal nos queda. Ok, miren, lo que quiero hacer es acomodar lo que viene siendo las cestas de cascarón de huevo. Y ponerlas así. Yo creo que sí vamos a tener que usar el silicón caliente para fijarlas, pero vamos a ver qué tal nos va a quedar, ¿no? Vamos a ponerlos de manera encontrada para que no haya ningún problema. A ver. Bueno, es este de aquí, un hoyito. A ver qué tal nos va a quedar. Vamos a ponerlo aquí, así. Más o menos. Ven, ¿qué haces ahí de chismosa, eh? Si la están viendo, no va. Ven, ahí está. Ven. Ven aquí, arriba. Ven arriba, súbete, mira. Aquí traigo, mira. Arriba, ven. Sube, que yo sé que quiere subir. Ven. Eso. Esta pequeñita se ha vuelto bien, bien cariñosa. Ah, se ha adaptado muy bien aquí al criadero, amigos. La azul, aquí está. Y es bien dócil. Siempre que me siento a hacer cualquier cosa, va y se sienta aquí en mis piernas y disfruta que le esté acariciando a la pequeña, ¿verdad, azul? ¿Sí? Miren, ahí se puede quedar sin ningún problema. Mientras nosotros trabajamos, tengo por aquí otro palito que vamos a usar para darle más más figura, ¿no? A este show. Ok. ¿Qué tal? La verdad es que queda muy muy bien. Me gustó mucho cómo quedó. La verdad es que sí, no sé ustedes qué opinen. Ya nada más ahorita le voy a echar unas puntadas de silicón en esta parte de aquí, donde están las uniones, para evitar que se muevan. Y yo creo que nada más vamos a ponerle un par de palos, que así se va a quedar. Y bien recargada para atrás, ya que tenemos aquí el espacio, pues para echarle alimento. Y en la parte de arriba también le podemos echar alimento sin ningún problema. Así que vamos a ponerle silicón y vamos a vertir el sustrato y de regreso a las cucarachas. Ya calenté.
Ya calentó esto, amigos. Vamos a vertir el silicón aquí. 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 Aquí, amigos. Para que quede bien unida. Donde están las uniones. Este silicón caliente es muy práctico. Es para hacer manualidades, ¿no? Pero miren, aquí nos está sirviendo mucho. Y la ventaja es que se seca muy rápido. O sea, se enfría demasiado rápido. Y pues nos ayuda a acelerar el proceso de secado, ¿no? Pues listo, amigos. Yo creo que le quité una para tener espacio aquí. Ahorita vamos a cortar los palos, pero estoy pensando que qué tan útil me puede llegar a ser esto en el momento que yo quiera agarrar una cucaracha y dársela de comer a algún reptil. No sé qué tan práctico puede ser, pero para eso estamos aquí, para ponerlo a prueba. Así que yo creo que nomás vamos a hacer este y los demás lo vamos a dejar así normal, sin palos y sin silicón. Vamos a probar con este a ver qué tal nos va. Y si nos funciona, ya le estaré diciendo y lo vamos a replicar pues a los demás cultivos de cucaracha, ¿no, amigos? Bueno, pues ya vamos a retirar este. Vamos a retirar estos paneles y vamos a vertir poco de sustrato. No tengo salvado al trigo, que sería lo ideal para sustrato de estas canijas, pero tengo aquí lo que viene siendo alimento para pollo, así que es lo que vamos a usar un poquito como sustrato y como alimento, amigos. Miren, aquí ya lo vamos a llenar. Ahí quedó, ya quedó bien repartido y vamos a introducir lo que viene siendo los paneles aquí. Y aquí vamos a dejar los paneles, continuar. Y es momento pues de regresar las cucarachas aquí, que va a ser un poquito más complicado, pero para eso estamos, ¿no, amigos? Para hacerlo y que esas estén perfectos. Listo, amigos, primer cultivo de cucaracha terminado. Ahorita le vamos a poner un poco de alimento. Vamos a taparlo y vamos a continuar con el que sigue. Y con todos los demás haciéndoles su limpieza, amigos. Vamos a proceder a limpiar a las de Madagascar. Estas de aquí sí suelen trepar, pero pues son más fáciles de limpiar, ¿no? Ya que son más grandes y con ellas pues no hay tanto problema de fuga o de de infestación, ¿no? Pero miren, sí hay algunos nacimientos. Híjole, amigo, ya se va a venir la lluvia y no me va a permitir terminar el video, amigos, porque si aquí cuando llueve, pues como son láminas, se dan cuenta, son láminas, amigos, pues hace demasiado ruido y no me va a permitir terminar de grabar todo el video, amigos. Bueno, pues me voy a dar prisa para limpiar a estas cabronas, a estas cabroncitas de aquí, amigos. Miren, si hay algunas crías. Si sí hay algunas crías, si ¿sí ven? No son muchas, pero sí hay algunas. Ahí está. Miren, miren. Esta canija nada más anda ahí atenta a ver qué. A ver qué encuentra. Miren, vamos a ver si hay más por aquí. Listo, yo creo que a ellas las voy a regresar con su mismo cascarón,
No, sácate por allá a volar, órale, sáquese a volar, ¿qué? Ya viene aquí a querer comer cucaracha. Órale, no, sácate por allá. Luego te voy a comprar, a ver si es cierto. Te voy a comprar, sáquese por allá. Te voy a comprar por ahí, lo que viene siendo un millar de tenebras. A ver si es cierto, te los vas a comer todos, ¿eh? Vamos a hacer el reto de un millar de tenebrios vs gallina kikiriki. A ver si es cierto, ¿eh? ¿Quieren que hagamos ese video? ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Sácate por allá! ¡Sácate! 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 ¡Déjenle cierro rápido, amigos! ¡Listo! Recordarán, amigos, ahí en Animalia nos comimos, fue Charles, Steph y un servidor, pues cucarachas de estas, la verdad es que sí están algo asquerosas. ¿Cómo lo vieron? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí estaban algo asquerosas las cucarachas. Y, uy, nada más de recordarlo no sé qué me da. Pero vamos a hacer un trato, amigos, vamos a hacer un trato. Si este video llega, vamos a poner una meta alta porque la verdad no lo quiero hacer. Pero vamos a poner una meta alta. ¿Qué les parece? Si este video llega a los... ¿Qué les gusta? A los 10,000 likes. Vamos a probar todas las cucarachas que tenemos en el criadero. Las vamos a preparar. No las vamos a comer así crudas. Las vamos a preparar. Y a ver qué tal saben. Pero únicamente cuando este video llegue a los 10,000 likes, amigos. Si quieren que llegue a los 10,000 likes, compártanlo. Dejen su like. Y esperemos que no llegue, porque en el momento que este video llegue a los 10,000 likes, vamos a estar haciendo el reto de probando todas las cucarachas del criadero. ¿Qué les parece? ¿Les agrada esta idea? Porque a mí no me gusta para nada. ¿Y qué les parece también si probamos lo que son los huevos de kikiriki y los huevos de codorniz, ¿no? Estaría tentado a probar una rata, no lo sé. No lo sé si cocinaría alguna rata para probarlo, pero ya lo veremos en algún futuro. Si esto funciona, posiblemente hagamos el reto. No lo sé si hacerlo. De probar alguna rata, ¿no? Una rata aquí del criadero. ¿Lo harían? ¿Ustedes probarían una rata de este tipo? La verdad es que no lo sé si lo haría yo. Pero, pues, así se echó. Pues ya saben, si quieren que pruebe todas las cucarachas que hay en el criadero, vamos por la meta de los 10,000 likes, amigos, 10,000 likes. Bueno, pues voy a dar la tarea a terminar yo de limpiar las demás cajas. Como les digo, ya se viene la lluvia y no nos va a dejar grabar. Bueno, amigos, pues ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.